Shalom, la fe activa el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te pueda ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible, que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Oración y coronilla al niño doctor para curar enfermos y tener muchísimos milagros. Alabara charabara alabanza, alabara charabara alabanza. Hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está. Quiero invitarte durante esta coronilla, durante esta oración, que por favor enciendas ahora una velita blanca. Una velita blanca. Vas a buscar un vasito con agua potable, una botellita, y le vas a echar un poquito de aceite, perdón, de sal de cocina, porque vamos ahora a exorcizar. Esa agua es para ir bebiendo y haciendo aspersión cuando yo te indique. Y vas a preparar un poquito de aceite de oliva, en lo posible, si no el aceite de la cocina o el que tengas bendito en tu parroquia, para hacer una unción también durante la oración, la coronilla al niño doctor, porque van a haber muchos milagros. Ya en fe lo creo, que hay mucha sanación, mucha liberación, porque el niño doctor, que es adorado y venerado en todo el mundo, pero especialmente allí en México, y él se aparece en los hospitales para sanar los niños, y lo ven vestido de médico, un niño vestido de médico, se llama el niño doctor. Yo tengo muchos testimonios porque yo le pido mucho al niño Jesús, doctor, para sanar los enfermos. Prepara todo. Alabanza. Ahora te pido, Señor, que exorcices esta vela que está encendida, esta agua, este aceite y esta sal en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero, por favor, que te persines tres veces y quiero que bebas un poquito de esa agua. Es importante que bebas un poquito de esa agua en este momento. Alabara, charabara, alabanza. Oh divino niño bendito, niño doctor, hoy acudimos a ti con toda fe, esperanza, amor de nuestro corazón para solicitar tu presencia en nuestro hogar, porque confiamos inmensamente en ti y por los méritos de tu infancia y encarnación te suplicamos por la sanación de... Ahora quiero que digas el nombre completo de la persona que está enferma, si eres tú, un familiar, no importa que esté lejos, quiero que digas el nombre de esa persona. Ahora. Te pedimos que le concedas el favor que más necesita en estos momentos difíciles y que pueda recuperarse de esta enfermedad que le aqueja. Ahora quiero que le digas y le cuentes al niño doctor qué enfermedad tiene ese pariente o tienes tú. Tengo esta situación de enfermedad emocional, espiritual. Cuéntasela, porque el niño doctor ya está preparando los elementos para operar. Ya está preparando sus manos para imponer esas manos en los hospitales de México, de Estados Unidos, de todo el mundo, de Canadá, de Australia, de Colombia, porque el niño doctor tiene mucho poder, porque es mi niño Dios. Alabanza. La persona que encomienda esta oración, que la encomiendo, sufre mucho y aunque está afligida por dolores, desánimo y abatida, confía plenamente en tu amor, niño doctor, en que sabemos que tú nunca nos defraudas. Te pido por tus milagrosas manos alivies las penas, angustias y dolencias de la persona por la cual estoy llorando, o si soy yo mismo, ahora en el nombre de Jesús. Y creo ahora en fe que tengo un milagro ya hecho. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está. Chivararabara sarabara alabanza. Alabara charabara alabanza. Hecho está. Ahora quiero simplemente que cojas el aceite. Moja el dedo pulgar de tu mano derecha, dedo gordo, lo vas a mojar con aceite y te vas a hacer una cruz en la coronilla de la cabeza ahora. Yo te sello con este aceite exorcizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú mismo o le vas a hacer al enfermo, ¿sí? Si está contigo ahí. Ahora le vas a hacer una cruz en la frente.
¿ok? Creyendo en fe que está sano. Ahora le vas a hacer una cruz en el pecho. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Con aceitito, muy poquito. Y ahora le vas a hacer una cruz en cada palma de la mano. Si es tuya, porque estás orando, porque estás enfermo, o de la persona que estés visitando, ¿sí? Que está enfermo, ¿ok? Y creemos en fe que todo está hecho. Hecho está, hecho está. Niño doctor, gracias porque en fe yo ya sé que tú has sanado. Has sanado y estás sanando. Hecho está. Día primero de esta coronilla y oración al santo niño doctor. Niño doctor, tú que nos escuchas en la lejanía, hoy nos acercamos a ti de rodillas ante ti. Deseamos que escuches esta plegaria desesperada. La enfermedad está en nuestra vida, ataca y destruye nuestro cuerpo. Por eso declaramos que estamos sanos en tu nombre, niño doctor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día de coronilla. Esta coronilla se recomienda realizarla durante 21 días seguidos. La vida no es sencilla, está llena, niño doctor, de mucho trabajo y esfuerzo, pero solo necesitamos algo, salud. Por eso con esta plegaria pedimos a ti, niño doctor, para que intervengas y sanes nuestras enfermedades y dolencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero de oración y coronilla al niño doctor. Somos personas sanas, con ganas de viajar, de hacer cosas nuevas, niño doctor. Queremos llevar la luz de nuestro Señor a cada rincón del planeta. Por ello, solo necesitamos de ti y de tu compañía, niño doctor, que nos sanes y que nos cures de las enfermedades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día cuarto de coronilla al niño doctor. Salud no siempre los acompaña a todos. Por eso hoy nos acercamos, niño doctor, para pedirte que extiendas tu mano sanadora sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto de coronilla.
La vida está llena de dificultades, algunas más difíciles que otras, niño doctor. Por eso pedimos, niño doctor, y acudimos a ti por nuestra sanación que ya está hecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto día de coronilla. A veces la maldad ataca nuestra vida, niño doctor, pero tú nos libras. Tú no permites que nos caigamos en esa cama de enfermos. Tú nos levantas de la cama de la enfermedad. Lo creemos en fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día de coronilla. Has sido bueno, niño doctor, con nosotros durante años y toda la vida. Queremos, niño doctor, que extiendas tu mano nuevamente sobre nuestras vidas y que nos des la salud que necesitamos. Hecho está, lo creemos en fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día de coronilla, novena y oración al niño doctor. Nos has acompañado durante mucho tiempo, niño doctor. Has velado por nuestra salud y nos has dado fuerzas necesarias para pelear y para avanzar en nuestra vida. No nos sueltes, niño doctor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final al niño doctor para todos los enfermos. La enfermedad nos ataca cuando menos lo pensamos. Creemos que somos inmunes, pero realmente no es así. Ponemos en tus manos nuestras necesidades y nuestras enfermedades, divino niño doctor, porque sabemos que tú nos ayudas, que tú detectas la enfermedad, sanas esas enfermedades terminales, terribles, y todo se va en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, por los clavos de Jesús se va la enfermedad. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Quiero que te persines tres veces ahora, por favor, 1, 2, 3. Quiero que bebas un traguito de agua y quiero que cojas un poquito de esa agua y te hagas aspersión, muy poquita, o hagas aspersión al enfermo que está allí postrado en esa cama o en ese hospital en la casa. Todo lo que ha salido de enfermedad se va ahora a la luz de Dios, para que nunca más regrese, en el nombre del niño doctor. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Chibararabarazarabaralabanza.
Nos persignamos otra vez tres veces. Uno, dos, tres. Recuerda que te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús. Si estás enfermo, con depresión, ansiedad, contáctame, porque Dios tiene para ti un plan. Te quiero muchísimo y esta oración durante 21 días la debes hacer. Esta coronilla, esta oración, esta novena, y la vas a compartir con tu gente. Un abrazo de luz para ti. Te quiero muchísimo. ¡Shalom! Recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardozo al email camilosacerdote@gmail.com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del padre Camilo es camilosacerdote@gmail.com. También puedes comprar libros del padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.